los otros ajolotes, buscando anfibios en la sierra de Tapalpa. Conoce al ajolote de cabeza chata, una especie que habita en las montañas del suroeste mexicano. Ana Luisa Santiago Pérez lleva 14 años estudiando los ajolotes de la Sierra de Quila. Actualmente, promueve cómo la sociedad y la conservación de la biodiversidad pueden relacionarse para mantener el hábitat de la vida silvestre. Su dedicación la lleva cada semana a la sierra, donde junto con sus colegas, trabajan por la conservación de los anfibios y reptiles de Jalisco. Conoce de su mano al ajolote de cabeza chata, una especie capaz de abandonar su estanque y desarrollar pulmones y párpados para sobrevivir en la tierra. Bueno, en general, aquí en la Sierra de Tapalpa hemos desarrollado un proyecto que se llama Ecología y Conservación del Ambistoma, Ambicephalum, en el occidente de México. Y en particular, bueno, tenemos diferentes localidades en donde hemos llevado a cabo monitoreos para conocer la abundancia de los ajolotes. Son monitoreos que se hacen a lo largo de un año y una vez al mes venimos a capturar ajolotes, a medirlos, a pesarlos, fotografiarlos y los devolvemos al mismo sitio. Entonces eso con la idea de saber pues cuál es su variación en el año de esa abundancia y saber aspectos más de su ecología y de su historia natural. El poblado de Tapalpa se encuentra a 140 kilómetros de la ciudad de Guadalajara. Las montañas que la rodean forman la Sierra de Tapalpa, una cadena montañosa que se expande por el centro-sur del estado de Jalisco. Entre los espesos bosques templados donde dominan los pinos, encinos y madroños, encontramos varios cuerpos de agua donde se tienen registros de una criatura que en algún momento se pensó extinta, el ajolote de cabeza chata Ambistoma ambicephalum. Bueno, ajolote de cabeza chata, este es un nombre común. En realidad es una especie pues muy atractiva, ¿eh? En realidad es muy variante el color, la coloración puede ser de marrón claro, amarillo y moteado. Es un animal de gran porte, ¿no? Hay poblaciones donde de la punta del hocico hasta la cola puede llegar a 25 centímetros de largo. Pero luego te puedes encontrar poblaciones pequeñitas de 10, 12 centímetros. Y esto va a depender mucho del sitio donde se le encuentre. En pozas grandes, profundas, con suficiente refugio, plantas y esto, que no tenga necesidad de hacer metamorfosis. Ahí nosotros hemos medido ejemplares de ese tamaño, 25 centímetros. En menos de un kilómetro de distancia vamos a otra localidad y donde hay charcas o cuerpos más efímeros, temporales, en los que se llegan a secar incluso, estas poblaciones, los ajolotes son pequeñitos de 10, 12 centímetros, hacen metamorfosis, absorben las branquias y se vuelven salamandras terrestres y es para ocultarse, para resguardarse hasta que llegue el siguiente temporal de lluvias que puedan volver a regresar a su charca a pues encontrar pareja y poner huevos. Entonces es un aspecto bien interesante. Aquí en esta zona de Tapalpa sí se llega a ver con las primeras lluvias, cuando ya empieza a llover fuerte, que salen individuos transformados que estaban enterrados y que los empiezas a ver pues caminando aquí. Para los ambistomas o los ajolotes es importante el hábitat para que puedan estar presentes. Entonces para ellos es vital cierta calidad del agua, es decir, que el agua tenga un cierto pH, que tenga oxígeno disuelto, y también es importante que exista cierta vegetación riparia aledaña. Por ejemplo, ahí se ven esos juncos que le pueden servir a los animales para la hora que están poniendo los huevitos, pues que esos huevitos se adhieran, por ejemplo, a las raíces, a los tallitos de las plantas, y ahí puedan seguir desarrollándose. Esta salamandra es parecida a su primo más famoso, el ajolote de Xochimilco. Ambas son capaces de mantener sus características juveniles siempre y cuando el ambiente lo permita.
esta pequeña salamandra acuática se encuentra en peligro crítico. Este ajolote fue descrito por primera vez en 1940 en la comunidad de Tacícuaro, Michoacán, cerca de Morelia. Este huidizo anfibio desapareció de la literatura científica salvo una mención en 1996 e incluso se llegó a considerar extinto. 21 años más tarde, entre 2017 y 2018, Ana Luisa y Verónica Carolina Rosas formarían parte de un grupo de investigadores que encontraron una población de esta especie en Nahuatzén, a 60 kilómetros del último registro. Actualmente, los biólogos estiman que su rango recorre las regiones montañosas desde Nayarit hasta Veracruz, así como algunas regiones de Guerrero, Oaxaca, e incluso se encuentran registros en los alrededores del Monte Picacho San Onofre en Nuevo León y Tamaulipas. En Jalisco, es posible encontrarlos en las sierras de Tapalpa, Quila e incluso en los montes que rodean el lago de Chapala. Bueno, sí, el Ambystomam blicephalum fue descrito por Taylor en 1940 en una localidad cercana a Morelia, así Cuaro, esa es la localidad tipo. Por mucho tiempo no hubieron más estudios. Más recientemente tengo conocimiento de que la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y con la doctora Ireri Suazo Ortuño y su grupo de investigación constantemente han estado estudiando las poblaciones de ajolotes en Michoacán. Es por ahí del 2019-20, se descubrió una nueva localidad. Esto pues dio así como una luz de esperanza de una especie tan poco conocida en la cual no se tenía referencias de su historia natural, su ecología, su estatus de conservación. Y bueno, esto pues propició a que se estuviera generando más información al respecto. Los ríos y lagos que dan refugio al ajolote de cabeza chata se ven amenazados por la sequía y la expansión humana. En la región de Sierra de Quila, habitantes de la comunidad realizaron una protesta en agosto de 2023 acusando a la agroindustria de sobreexplotar los cuerpos de agua superficiales. Esto, aunado a la tala de árboles para cambio de uso de suelo, propicia la pérdida del hábitat del ajolote. El descuido de los cuerpos de agua por parte de la sociedad también amenaza la existencia de esta salamandra. Si bien este ajolote puede sobrevivir en la tierra, necesita de un medio acuático para poder reproducirse. Ana Luisa y sus colegas tienen registros de esta charca como zona de desove para el ajolote de cabeza chata. Durante esta visita encontraron indicios de vacas que habían pasado en los alrededores, a pesar de que el acceso a esta área es restringido. Cuerpos de agua de mayor tamaño, como la laguna de Juanacatlán, han perdido su esplendor debido al descuido y el desperdicio del líquido. Uno de los problemas más importantes que está afectando la conservación de esta especie o de las especies de ajolote que tenemos en México, pues es evidentemente el cambio de uso de suelo. Las áreas se deforestan, se establecen cultivos o completamente se establecen centros de población humana. Otra cosa importante es la contaminación. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, como en este caso, sitios más altos que aquí, donde se están utilizando fertilizantes, herbicidas, todo ese tipo de agroquímicos, pues normalmente todos esos contaminantes vienen hacia abajo, o sea, y contaminan todos este tipo de cuerpos de agua, va a ser difícil o imposible que estén los ajolotes. Los esfuerzos para la conservación de esta especie de ajolotes son constantes. Ana Luisa visita cada semana la sierra. Ella, junto con su esposo y colaboradores, analizan el hábitat de estos anfibios. En caso de encontrar ajolotes muertos, son llevados al laboratorio para intentar deducir qué causó la muerte de estos especímenes. En el año 2020, como una iniciativa de un grupo de biólogos, comenzó el proyecto Ajolotes de Jalisco. En él, investigadores revisan el estado de salud de las poblaciones de ajolote en el estado, así como las amenazas que enfrentan. Los biólogos también realizan trabajos de concientización sobre estos peculiares animales, acercando al ajolote a las poblaciones cercanas a donde habita. Uno de los visitantes a estas exposiciones, un niño, regresó entusiasmado 5 veces a ver al mismo ajolote. Sí, bueno, una parte fundamental del proyecto de Ajolotes de Jalisco ha sido la participación de los niños. Ellos han sido muy entusiastas y motivadores. Esa capacidad de asombro, de sorpresa que,
en sus miradas cuando ven de cerca por primera vez un ajolote. Es algo muy satisfactorio porque los adultos podrán tener quizás hasta un prejuicio como estos cánones de belleza y que no le encuentran atractivo, pero los niños cuando ven por primera vez un ajolote es emocionante, fascinante, descubren mucho, preguntan mucho. De hecho, varios niños aquí en la comunidad de Juanacatlán o en otros predios nos han acompañado a hacer los monitoreos. Nos causa mucha ternura porque dicen que cuando sean adultos o sean mayores, ellos quieren ser biólogos. Y pues ellos son los que nos ayudan también a que sus padres entiendan un poco más de estos animalitos. Nos tocó ver cuando los estudiantes, los biólogos, encontraron una lagartija. Y uno de los niños que nos acompañaba decía: es que mi papá dice que son venenosas y las mata. Entonces le explicaron que no eran venenosas, la agarraron, se la pusieron en la mano. Y el niño quedó tan impresionado que dijo: wow, le voy a decir a mi papá, papá, ya no andes matando esas lagartijas, no son venenosas, ya me lo explicaron. Necesitamos compartir más de nuestro entorno, del por qué las especies están, por qué están cumpliendo una función ecológica, un ciclo, y aprender a convivir con ellas. Eso es lo fundamental. Entonces, pues el respeto y las ganas de querer conservar, eso es lo que nos va a hacer pues un mejor futuro. ¿Conocías tú al ajolote de cabeza chata? Deja tu comentario y suscríbete a Remedia.